abierto. Ay. Ay. ¿Qué? Ay. Pero decime, ¿qué es lo que tenés? Ay. ¿Para qué me mandaste llamar? Ay. Ay, Patagonio. ¿Qué te pasa? Que me siento con fiebre, chico. Tú sabes que reventé el termómetro. Tengo más de 43 kilómetros de fiebre. ¿Cómo que? Reventé el termómetro. Serán 5 grados de, de temperatura. Claro, sí. Viejo, grados, no, no kilómetros. Sí. Ay. Momento, viejo. ¿Qué pensás? ¿Endosarme esa gripe que tenés? Ay, no seas crepusculoso, chico, por Dios. Chico. ¿Qué dijiste? Que eres muy crepusculoso tú, chico. No, che, viejo. Soy muy escrupuloso. Ya lo ves, que te lo digo con razón, chico, por Dios. ¿Qué así se dice, viejo? Ah. Bueno, 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 al grano. Ay. Decime, ¿para qué me hiciste llamar? Espérate, Patagonio, te mandé a buscar. Mira a ver si te conviene el rolocito ese. ¿Qué? ¿Este reloj de vos? ¿Eh? ¿Qué de vos este reloj? Una pregunta estúpida, insulsa, tonta. ¿Pero qué dijo? Eso no se pregunta. ¿Y cómo no se va a preguntar? No se pregunta, ¿te conviene o no te conviene? Ya está, chico. Y bueno, hombre, por Dios. Depende de la plata que quieras por él. Ah, míralo, míralo. Está bien. ¿18 quintales? No. ¿Eh? No. ¿Eh? ¿Quilates? Sí, 18. 18 quilates. Sí, está contratado, ese reloj está contratado. ¿Aquilatado? Sí, sí. Claro. Sí, pero óyeme, yo pensé venderlo y enseguida pensé en ti y dije, ¿sí? Claro. Está lindo, a mí, no, no. Del alma, porque lo que quiero hacerte es un regalo, Patagonio. Y bueno. Es un regalo. Todo depende cuánto querás por él. Dame 500 pesos y es tuyo. ¿500 pesos querés por el reloj? Nada más. ¿Sí? Sí, viejo, de veras que... Sí. Bueno, esto es casi un regalo. No, casi un regalo, no, es un regalo. Y bueno, los 500 pesos por el, son por el caso. Hombre, sí. Quiero decirme una cosa. ¿Eh? No se puede saber quién fue la víctima. La víctima. Tú goza tu reloj tranquilo, que no habrá escache ni problema de ninguna clase. ¿Oíste? Bueno. Sí, está bien. Ay, oíme. Ay, pata, ¿eh? ¿Y esto qué es, che viejo? ¿Es qué? Zapatos y encima flores, ¿qué? Bueno, es... ¿Alguna brujería? No, es brujería, es para contrarrestar el olor de los zapatos, ¿te das cuenta? Claro. Así refresco la atmósfera, sí. Oye, óyeme, Patagonio, me hace dolor de cabeza. Esta parte de aquí. ¿De qué? Los temporales, los ciclones. ¿Es los ciclones o los temporales? No, hombre, no, ¿qué temporales, qué ciclones? Que te duele la cabeza y ya está. Aparte de esto, y yo soy de molleja abierta, ¿te das cuenta? Que yo tengo la molleja abierta. ¿Eh? Mira, ¿cuál molleja? La de... Será la mollera. ¿Eh? La mollera. No, ¿cuál mollera? Esta parte de aquí. La mollera. Blandita. Bueno, si yo me aprieto de él, se me salen los sesos por la nariz, chico. No, más será tanto. Bueno, lo que pasa es que tienes un dolor de cabeza. Muy fuerte, sí. Que viejo, vengo prevenido. Sí. Mira. Toma dos pastillas de estas, che viejo, y se te quita inmediatamente el dolor de cabeza. Además que te va a dar un poco de sueño. Es que yo soy... Toma. Yo soy alegórico. No, serás alérgico, no alegórico. No. Anda. Espero que te buscaste. Ahí está, chico. Ya lo ves. Las pastillas te las tomas a como de lugar. Pero, chico, por Dios, oye... ¡Cuidado! Faltaba más. Ay. Respiré cuando estaba tragando. Sí. Y creo que una se me fue para el pulmón inquieto. No. Se te fueron todas al mismo lugar. Sí. Ahora mira, vas a sentir un poco de sueño. Que no te despeña. Sí. Dormí y ya verás cómo vas a amanecer. Como nuevo, che viejo. Ok, hermano, ok. Bueno. Bueno, Patagón. Estaba con vos. Sí. Chao, viejo. Ok, más. Bueno. Hasta luego, mi hermano. Y que Dios te dé salud. Muchas gracias. Al que te quiero. Gracias, tío. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viejo, por favor! ¡Sí! Si no fuera por el reloj. ¡Ah! ¡Viejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué cosa más grande! Oye, ¿verdad que la pastilla está de sueño? Ay.
¿Qué estás haciendo? Sí, limpiando el reloj. Qué lindo que se ve, ¿eh? Ha quedado como nuevo. Deja eso un momento y voy a buscar el pan para el desayuno. Bueno. No lo toqué siquiera, ¿eh? Déjalo ahí donde está, ¿eh? Al momento regreso. Chao. Este está con el reloj como niño con zapatos nuevos. Había dejado la puerta abierta. ¿Ya regresaste, tipo? Sí, regresé por el paraguas que se me había quedado. ¡Pero si tú no tienes paraguas! No me digas que se perdió el paraguas, chica. Mira, ahora apareció el reloj que hacía dos días que se había perdido. Yo creo que tú estás loco. ¿Pero quién es usted? Yo soy el dueño de esta casa. A ver, ¿dónde está mi mujer? ¿Estará donde usted la dejó? Porque esta no es su casa. ¿Que esta no es mi casa? ¿Por qué está mi reloj aquí si esta no es mi casa? ¿Dónde está mi reloj tiene que estar mi mujer? ¿Y dónde está mi mujer tiene que estar mi suegra? Pues ese reloj es de mi esposa, señor. No, porque usted no es mi esposa. ¿Me quiere hacer el favor de entregarme ese reloj? ¿Usted me quiere hacer el favor de entregarme mi paraguas? Ya le dije que aquí no hay paraguas. Mire, esa es la desgracia de esta casa. Cuando aparece una cosa, se pierde la otra. Cuando aparece mi tipo... ¡Mira, ya tiene! ¿Y quién es este otario? ¿Ah? Un ladrón que se quiere llevar tu reloj. ¿Cómo? No, su reloj no. Mi reloj. Este reloj es mío. Cuidado, con salir. Pégate la pared, que estoy muy nervioso. Cuidado. La mano delantera, ponelas arriba. Sí, ya. Las patas traseras, sí, sí. Hacia atrás. Cuidado. Eso es. A ver si no traes nada. Pero Nina, llámate un guardia. ¡Guardia! ¡Policía! ¡Llámate de mi casa! Vengo muy nervioso, ¿eh? Cuidado. Cualquier cosa se puede escapar un tiro. Pero, sí, ¿eh? Y mira. Si tenés gripe ni tosa, ¿me entiendes? Porque te voy a dar un tiro que te va a entrar por aquí arriba y te va a recorrer toda la cordillera del Espinazo. ¿Me entendés? Así que mucho cuidado. Aquí está el guardia. Aquí está. Pase, señor. ¿Qué pasa, el guardia? Sí, una noche, policía. ¿Cómo es? Sí, señor, el reloj que tiene puesto es mío. No, este reloj es mío. Ese reloj es mío. Sí, señor, es mío. Y mira, usted, yo puedo demostrar que ese reloj es mío y lo puedo demostrar en cualquier momento. Yo también lo puedo demostrar en cualquier momento. Usted no puede demostrar nada, señor. Pero no me discutan, no me discutan aquí. Aquí está la policía y te pide. Y bueno, por eso mismo. Okay. Usted puede demostrarlo. Sí, señor, puedo demostrarlo. ¿Usted tiene la inscripción de nacimiento de esa prenda? ¿Qué inscripción de nacimiento? El certificado de la propiedad. De la propiedad de eso, sí, debe estar en el armario, en alguna gaveta de un armario. ¿En un armario? Sí, en el armario de mi casa. Bueno. ¿Quiénes son los moradores de esta reincidencia? Sí, mira, ¿quién van a ser? Sí. ¿Mi esposa, mi suegra y yo? Son los moradores, los moradores de esta casa. Ajá. ¿Y entonces cómo se metieron ustedes aquí? ¡Que vos, muerto, señor! ¡Un momento, por favor, señor policía! ¡Que esta casa es nuestra! ¡Nosotros vivimos aquí! ¡Claro! ¡Y claro, usted es mi señora! Y él es mi esposo. Hace 5 años que nos casamos. Ah. ¿Y dónde está la suegra? ¿Ahí? Ah, aquí no hay suegra. Aquí no tenemos ninguna suegra. Vivimos felices. ¿Qué no se da cuenta? Dijo este que había una suegra aquí. No, dije no. ¡Ah, yo no sé! ¡Suegra! ¿Sí? Sí. ¿Y ahora a lo mejor aparece mi paraguas? No. ¿Por qué? Pero bien, vea. Tanto el paraguas como su suegra aparecerán en su apartamento, no en el mío. No. Porque aquí vivimos nosotros, ¿entiendes? Sí. ¡Claro! Te calla la boca. ¡Che! ¿Pero qué es eso? ¿Pero mandaste a traer al policía para qué? ¡Cuidado con eso! ¡Hablando con la policía! ¡Cuidado con eso! ¡Hablando con la policía! ¡Sí, señor! ¡Ah, bueno! Sí. ¿Y este reloj es mío? Sí. Así que... Ya. El asunto que el reloj es suyo. Mira. Y la suerte, ¿eh? El reloj es mío. Sí. Y esta es mi casa. Y mi suegra y mi mujer y no sé qué hacen esa gente aquí. Sí. ¿Y tú por qué te metiste aquí en esto? ¿Por qué te metiste aquí? Te digo yo. Espérese, vigilante, espérese. Yo me metí aquí porque se me olvidó el paraguas. ¿El paraguas? El paraguas. Se le olvidó el paraguas. El paraguas viene a buscar. Ustedes me quieren hacer el obsequio de entregarle el paraguita al señor. Pero che, viejo, ¿qué paraguas? ¿Qué pretende? ¿Que saque un paraguas de este sillón?
¡No hay para agua! ¡No me grites! ¡Pero no claro! ¡No me grites que te vuelvo a dar, eh! Sí, no. Yo no le di a él. No, no le di a él. Todavía no le he dado. No le puede dar. Te vuelvo a dar. Ah, bueno. ¿Por qué te la corres así? ¿Eh? ¿Por qué trae la corre así? Esto es sagacidad policial. ¿Cómo sacas tú? Los ladrones creen que voy para allá y vengo para el otro lado. ¿Te das cuenta? Bueno, aquí el asunto. Si los ladrones son ese, agárrenlo y hiérrenlo. Si está robando a mí, lo puedo demostrar. Sí. Lo puedo demostrar aquí en la estación. No puede demostrar nada. No puede demostrar nada. Porque usted no puede demostrar esa cosa. Usted lo que tiene que hacer es devolverme el dinero. ¿Qué se está haciendo? ¡Aquí la autoridad! Yo estoy entero, potente. A mí sí es verdad que no me duele nada, chico. Lástima que yo no pueda decir lo mismo. ¿Qué es lo que le sucede a usted? No sé. El médico me ha mandado un montón de análisis. Sí, ¿y ya se hizo los análisis eso? No, estoy esperando a fin de mes. ¿Cuándo cobre? Mire, yo le voy a solucionar su problema, secretario. Póngame usted ahí una multa de 100 pesos a mí. Pero no la apunte en el libro. ¿Oíste? Y agarre ese dinero para que se haga los análisis. ¿Está bien? Gracias, señor juez. No, ¿cómo le voy a pagar este favor? No se ocupe. Ya caerá aquí quien lo pague por usted. ¿Estamos? Y dígame inmediatamente qué caso tenemos para hoy. En el acto, señor juez. Un ratero que se metió en casa ajena alegando que era la suya, reclamando un reloj y un paraguas. Pues llame a los complicados en ese paragüicidio. Enseguida, señor juez. Petronila Marangueta. Presente, señor juez. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura, primera. Cuando la razón es mía, soy tan rudo y temerario como un torpe dromedario suelto en una locería. Se ve que tiene usted bríos. Más por lo de dromedario, póngale 100, secretario, y devuélvame lo mío. Sí, viejo, pero... Y continúe llamando. Sí, señor juez. ¡Malhechor incógnito! ¡A la reja! Cuidadito con ese negocio, amigo. Aquí hay que comportarse. Hay que comportarse aquí. ¿Y ese atrevimiento? Esa es la policía que está ahí para llenar todos los requisitos. Ningún requisito de nada. Se me cayeron los fósforos. No se me cayeron los fósforos. Ese es un asunto que usted no puede aguantarlo aquí. No me cagué, ni me titubeé. Aquí hay que hablar por derecho. Yo estoy hablando por derecho. Ok, bueno, all right. Ven acá un momento. ¿Tú te llamas Melchor? No, señor. ¿Te llamas Gaspar? No, señor. ¿Tú te llamas Baltasar? No, señor. Entonces, ¿cuál de los reyes magos eres tú? Porque el secretario te dijo a ti Melchor. A usted, secretario, lo que le dijo fue Malhechor. ¿Malhechor? Malhechor. En la estación de policía me pusieron Malhechor. Sí. Porque me puse a decir mi nombre. Oponerte a decir tu nombre, eso entraña un delito de denegación de auxilio. Denegación de auxilio. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Cuánto, señor juez! Mire, secretario, cuando yo le diga póngale, 100 con punto suspendido, siempre la multa es de 100 para arriba. ¿Comprende? El 5% es suyo. ¿Oyó eso? Sí. Entonces pongo 500 pesos de multa. 500 pesos de multa, sí. No, secretario. 500 no, dígale que ponga 1000, que ponga lo que le dé la gana, sí. Que no lo voy a pagar, lo voy a cumplir. ¿Lo va a cumplir? A cumplir, sí, señor. Sí,
Si no lo paga, lo cumple en la cárcel. ¡En la cárcel lo cumplo! Está bien, secretario. El delincuente dice que va a cumplir la pena en la cárcel a razón de un peso por día. ¿Y el 5% mío? Bueno, lo cumple usted también. Son 25 días que le tocan a usted, ¿comprende? Los cumple también. ¿Eh? Siéntese, hágame el favor. Bien. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir la señora Malangueta. Verá usted, señor juez. Yo estaba en la cocina y este maleante entró en la casa reclamando su reloj. ¿Sí? Ajá. Y usted se... Venga acá. ¿Usted se lo entregó? ¿Qué cosa? Eso que dice usted. Pero si es de mi esposo, ¿cómo se lo voy a entregar? Ah, sí. Claro. Pero venga acá. Él también, según yo vi en el acta, había perdido un paraguas. El paraguas estaba en su casa. Pero mi esposo no usa paraguas, señor. Con más razón, mi vida, con más razón. Si su esposo no lo usa, entréguele su paragüita al susodicho. Sí, comisario. Sí. Permitime la palabra, por favor. A ver si salimos de este círculo vicioso. ¿Cómo dijiste? ¡Círculo vicioso! ¡Secretario! ¡Póngale! ¡500 pesos de multa! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, pero eso se llama cometer abuso. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡500 pesos de multa más! Sí, señor. Está bien. Poné lo que a vos te dé la gana. Sí. Pero al menos quiero saber el motivo. El motivo se lo voy a decir. Sí. Los primeros 500 pesos por decir que usted quería salir de este círculo vicioso. Y esta es la sala del juzgado donde se hace justicia. Ni es círculo, ni hay vicioso aquí. Sí, viejo. Sí. Lo dije porque estábamos hablando... Vamos... Hablamos sin llegar a una conclusión, sí, sin entenderlo. Sí. Y la segunda, por amenazarme a mí de que usted se va a meter abuso. No, viejo, yo dije cometer abuso. Abuso. Si le gusta, a usted le gusta esa carrera, métase. A lo mejor se hace usted un buen hombre sapo. Pero hombre rana, querido. ¿Hombre qué? ¿Hombre qué? ¡Hombre rana! Ay, bueno, eso es a gusto tuyo, ¿no? De manera... Que el señor se metió en la casa de estos señores, ¿verdad? No, señor. Sí, señor. No, señor. Y no puede ser de que esos señores se hayan metido en la casa mía. ¿En la casa mía? Sí, señor. Pero ¿cómo va a ser su casa si allí no apareció el paraguas que usted buscaba? Pero apareció el reloj. ¿El reloj? Y el reloj es mío. ¿Sí? ¿Usted me entiende? ¿Y dónde estaba el reloj? El reloj, sobre la mesita. ¿Sobre la mesita? Sí, señor. ¿Y qué pasó con el paraguas entonces? Ah, vaya usted a ver qué hicieron ellos con el paraguas. Sí. Seguramente que yo dejé el paraguas olvidado en alguna parte. Sí. ¿Y dónde está la señora suya y la suegra? Ah, tampoco sé. No me... Óyeme, no, cuida háblame cuida claro. Esto, háblame cuida claro. Cuida esto. Bueno, cuida háblame esto. Háblame claro. Cuida esto. ¿Te vas a quedar de ese tamaño? Cuida esto. Ah, bueno. ¿Dónde está la suegra tuya y la no señora? Sé. Yo no sé. He tratado de localizarla por teléfono y no sé dónde están. No sé dónde están. Pero usted se le pierde todo en la vida, chico. Usted padece de magnesia, chico. ¿Magnesia de laxante? No, no. Magnesia. Sí. El laxante se llama gimnasia. ¿El laxante es gimnasia? Sí. ¿Y qué cosa es magnesia? Bueno, esa es la materia prima de donde se saca la anestesia, ¿te das cuenta? Y sí. Vamos a cortar. Vamos a cortar porque con la fraseología mucho, sí. Comprende que estoy desbordando yo, sí. Usted está aprendiendo demasiado, se está destruyendo usted. Sí, me estoy destruyendo. Se está destruyendo. Ya lo sé que me estoy destruyendo. Sí. Destruirme. Yo no me destruyo, señor juez. Sí, se destruye, sí, se destruye. Yo me instruyo. Se destruye porque está aprendiendo. A ver, ¿cuál es el nombre de una antigua ciudad italiana sí. destruida por un volcán? Rápido, rápido. Ahora caigo. Destruir. Destruir. Porque te estoy hablando de la destrucción de la ciudad de Vesubio por el volcán Pompeya. No. ¿Qué te pasa? ¿Es al revés? ¿Cómo al revés? ¿Es al revés? ¿Ahora resulta que la ciudad fue la que destruyó el volcán? No, señor. Es al revés. Porque el nombre de la ciudad es sí. Pompeya. Sí. Y el volcán es Vesubio. Bueno, eso no le hace. El orden de los factores no altera en nada el producto. Ahora te voy a hacer un test mental. A ver. Vive la parte. Sí. Para que vea que no estás en nada. A ver. Dime, ¿quién era Dick Turpin? Rápido. Dick Turpin, un célebre bandido inglés. No. Que no existió. No, ¿seguro en eso? No. Está mal. Okay. Dick Turpin, que le llamaban el monje negro. O sea, Rasputín.
Raputín. Sí, señor. ¿Quién fue el mago Yanes? Rápido. Yo no sé. Rápido. ¿Debe ser algún prestidigitador? No, señor. ¿No, señor? No, señor. Un navegante de origen portugués que descubrió el estrecho que lleva su nombre. ¡Ese es Magallanes! ¡Ah! ¡Ah! Ven acá, ¿cuál es el cañón más grande que se conoce en la historia de la vida? Que yo sepa, fue uno que hicieron los alemanes que se llamaba Berta. Fállate. No. El cañón más grande que hay es el cañón del Colorado, que está en los Estados Unidos. Probado que no estás en nada. No estás en nada. Estoy en algo. Sí. Lo que quiero aclarar es mi situación. Sí. No, eso está más que aclarado, ya. Te metiste en casa de Patagonio y de la señora. Sí. Y te llevaste un reloj que era de él y te quería llevar un paraguas también. Ah. Pero te llevaste el reloj. ¿Te lo llevaste o no te lo llevaste? Sí. Te lo llevaste. ¿Y quién le vendió el reloj a Patagonio? Ese reloj se lo vendí yo. ¿Eh? ¿Eh? Entonces tú fuiste quien me lo robaste a mí. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! No habrá nueva situación si no vino el acusado en ausencia, es castigado con 6 meses de prisión. Y si por aquí se arrima, no tendrá cuento que hacerme, que camarón que se duerme, amanece en la tarima. Hasta soñando me castigan. Cosa más grande la vida.
Thank you.